todavía. Ahora sí ya lleva un poquito de corriente el agua. No lleva bastante agua, ¿verdad? Puedan agarrar uno agua aquí, ¿verdad? Pero no está así todo el día. Al escarbar aquí abajo, es como que mira, arena negra. Dice que es buena para los pescados. Ahí dicen. Thank you.
días. ¿Han puesto para tomar el agüita aquí? Alguien me dijo comiendo guayaba ahí. Otra, mira. Ahí. Ahí, no sé si la pueden ver. Quiero ver con qué. ¿Con qué la bajamos? A ver. Comencemos con ella. Estas son guayabitas salvajes. Tienes abuela guayaba, rico. Y este río se llena aquí en cierto tiempo del año. En el invierno. Pero no es que estamos en invierno, pues. Ha sido bastante seco este invierno, ¿verdad? Comparado al año pasado. Un mes y medio, pero ralito, ¿eh? No ha llovido bien. Vaya, mira. Tiene habilidades caminar en estas piedras, ¿ve? Sí, quiere equilibrio. Ah, aquí está una posita, mira. Aquí puede aventar un clavado uno ya, ¿verdad? Y ahí está bueno. Sí, hombre, va a estar unos 10 pies. ¿Qué bueno? Mira. ¿Y por qué se mira así como que estuviera sucia? Hace como 5 días cayó un aguacero. Ah, cuando llueve es porque... Aquí deberían de atrapar estas pocitas ustedes, hombre. Pero como al caer un aguacero, sí, porque no porque está cayendo bien bonito, mira. Cogen cada que pasaron, que hay una cosa de baja que había.
enterraron a todos. Y aquí andaban chiquitillos, ¿me? Había dejado los pies cavados. El chiquitillo. ¿Y usted ya lo viste ya? No, esto no. Entonces, ¿cómo no va a decir el chiquitillo? No es el chiquitillo. ¿Cómo así es, pues? Así son las piezas, yo creo que no creo yo. Ya yo te lo estoy haciendo los chiquitillos. Pero mira, no se parecen los pies, ¿no? Está bueno. Porque ¿por qué quedan otras? Son otras que hablan. Desaparecen, ¿no? Porque no tiene que ser lo que sentía, sí, va a ver, lo veo. Mira. ¿Cómo grabé el chiquitillo? No. El día grabé el chiquitillo en la feria de los farolitos en San Juan. Allá andaba el chiquitillo. Allá andaba el chiquitillo. Un personaje. Pero sí, porque... No, no sé si el verdadero. El verdadero no creo que anda en presentaciones ahorita. Uy, está frío, eso aquí está frío, ¿da? Después de venir sudando, hasta frío, ¿da? Porque es un bosque, bueno, es un ¿verdad? Está como esta hondura. Tal vez un poquito menos. Pero sí. Algo. Fácil de llegar a un chico. Este es un palo de papá. Que sirve para enjuagatorios de golpes, torceduras. ¿Cómo le llaman? Chichipince. Chichipince. Va a estarse lavando cuando uno se hire, así con agua hervida. Y tiene semillita roja por ahí. Tiene esa semilla, empezando a echar semillas. Ahí tiene una garantía. Ah, sí, es cierto. Sí. ¿Es bueno para heridas, dices tú? Sí, para las heridas, para así, efecto enjuagatorio, en los golpes. ¿Es medicinal? Sí, es torcedura, sí, todo. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se usa? Se pone a hervir, ¿va? Ajá. Y al calor de uno, lo que aguante meterla así calentita la mano,
ahí se empieza a enjuagar uno el golpe o torcedura o una herida también. ¿Sí? Ah, vaya. Se le sale ligero. Qué bien. Yo no sabía eso. ¿Y este es remedios caseros o remedios naturales de, naturales de, sí, los, de remedios, los ancestros? Sí, remedios naturales, más que todo, es plantita para que uno se pone a hervir y ah, para todo. Ah, vaya. Bueno, sí. Y este bajo un palo de jocote. ¿Cómo abunda el jocote aquí, verdad? Este es jocote de azucarón. ¿Azucarón? Sí. ¿Y este qué es? ¿Este que está aquí? ¿Como que es dormilón? Este no es dormilón. ¿Está sano? Aquí casi no hay dormilona, ¿no? No, es raro encontrar. Bacteria. Bueno, amigos, aquí estamos viendo El Salvador en el Mundo en la televisión. Por favor, no dejes de sintonizarnos y no se te olvide tocar la campanita que está por ahí para que puedan ver los nuevos videos que van saliendo.